Dominando la Plaza Garibaldi se encuentra el espléndido Palacio Modoni. Fue construido en el siglo XVIII, precisamente en 1796. Durante dos años, a partir de 1938, el edificio acogió las actividades político-institucionales del municipio de Palmarigi, antes de que estas funciones se ejercitaran cerca del Palacio Bernazza. La estructura elegante durante varios años también se usó como una escuela, albergando las aulas en sus habitaciones. Lo más llamativo del edificio es el hermoso balcón, salpicado de frisos artísticos en cada parte y enriquecido por el escudo de armas de la familia Modoni. El mismo escudo de armas también aparece en la parte superior del portal Palacio Modoni, ubicado a unas docenas de metros de la Plaza Garibaldi. Las estructuras representan parte del patrimonio donado a los ciudadanos de Palmarigi por los hermanos Gabriele y Giuseppe Modoni para realizar obras sociales. En el lado noroeste de la estructura y con vistas a la Plaza del Pueblo es la Torre del Reloj, que marca las horas y recuerda a los ciudadanos de Palmarigi con el tañido de las campanas. Fue construido en el siglo XIX, en el periodo comprendido entre 1885 y 1889, y todavía hoy domina con su belleza sobria sobre las casas de la aldea.